Todo lo que parece importante es por qué querían en la vinoteca que sacarme una foto a mí y subirla a Facebook, y con esa gente me querían sacar la foto, ¿no? Es algo que me resulta curioso, especialmente teniendo en cuenta las frases que decían. Primero, que decía llamarse Celeste, la muchacha que entró con este muchacho, y segundo, el lugar donde se hace. Y es curioso que aparezcan cuestiones ligadas a lo que se disputaba como archivo histórico en mi cuenta de Twitter y demás, y a cuestiones que hicieron ciertas radios. Es como que quisieran representarle a alguien algo. Se definía como anarquista y habló de unos cuadros que son idénticos a una cosa que yo, una idea que yo tuve sobre un trabajo que yo tuve sobre los límites. O sea, es un montón de gente que se aparece alrededor mío y dice las mismas frases que decía yo en un contexto y cambian todo el lugar. Gente que tira remeras a la basura que son remeras que han usado en Facebook y demás. Que las tiran acá en mi edificio, como una remera amarilla que aparece en fiesta bizarra, no sé qué cosa. Todo un montón de acciones de un montón de gente que tiene un montón de dinero, en definitiva, y que aparece operando dentro de un contexto donde siempre el censurado soy yo. Es llamativo porque hay una correlación de acciones concatenadas que demuestran una intencionalidad. Una intencionalidad que a mí me llama mucho la atención. Mucho la atención. Pero en fin, estoy en mi casa y sigo pensando que por algún motivo muy extraño, hace mucho tiempo que nadie quiere que se registre absolutamente nada, pero absolutamente nada. De lo que yo hago, ¿no? Sino que plagiarlo es más importante. Es más importante, es tan importante que hasta resulta importante que las operaciones que las radios cometen concluyan en algo con R, pero sin la R, o sea, sin mí. Es llamativo porque yo coincido con esta cuestión de la patria grande, pero no sé por qué me censuran los mismos que toman conceptualizaciones que yo ejercí. De todos modos, es llamativo también, a la vez, que se desvivan por ayudar a las derechas a hacerme emboscadas, ¿no? Porque la censura lo único que garantiza es eso. Y las emboscadas en mi contra son las emboscadas en contra de ellos también, a la larga o a la corta. Mira, ahí tengo pegada en la pared la portada de una revista que hice hace poco también. Dentro de las que me robaron. Me robaron ejemplares de esa, loco. Quizás por su contenido político, seguramente. En fin.
claramente y decididamente van a seguir censurándome.